Bienvenidos a la segunda edición de TV Noticias, hoy jueves 4 de abril del año 2024. Es un gusto que nos acompañe en estos 60 minutos de información nacional e internacional. Tenemos temas educativos, de salud y también de inversión. De inmediato pasamos con Sinaí Espinosa, que nos tiene la recomendación del día de hoy. Sinaí, buenas tardes, adelante, ¿a dónde estás? Buenas tardes, Neris, qué gusto acompañarlos, familia, en esta segunda edición de TV Noticias. Llegamos a jueves 4 de abril y, por supuesto, yo me encuentro desde Ópticas Prado porque usted tiene que aprovechar las promociones para que usted cuide su salud visual después de haber disfrutado de estas vacaciones de Semana Santa. Quédese con nosotros para conocer más detalles de todo lo que puede adquirir en Ópticas Prado. Mientras tanto, los dejo con Sara Flores y el avance deportivo. Muy buenas tardes, Sinaí Espinosa. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Siempre cargados de mucha información deportiva en cancha abierta. No se pierda, les tenemos todo sobre la selección nacional de futsal. Ya está definido los 16 guerreros pinoleros que estarán en el premundial que se celebrará el próximo 13 de abril aquí en nuestro país, en el Polideportivo Alexis Argüello. No se pierdan los detalles en cancha abierta. Regreso contigo, Neris. Gracias, Sara Flores. Más adelante estaremos pendientes de esta importante información, cómo están preparados los muchachos para este encuentro. Entramos en detalle. Dentro del plan de capacitación continua de los bomberos, instructores de la Academia Nacional de Bomberos desarrollaron un ejercicio de rescate vertical con cuerdas y el uso de la tirolina. El objetivo es especializar a cerca de 20 rescatistas en técnicas avanzadas de búsqueda y rescate, centrándose en situaciones multiamenazas que requieran habilidades para salvaguardar la vida de los ciudadanos. Aplicando las técnicas del reconocimiento de su equipo de protección personal, como también el dominio que deben de tener en el implemento, en el uso de las herramientas, de los medios de intervención. Nuestra unidad de búsqueda y rescate se vive capacitando día a día a través, reitero, de la capacitación continua para que Nicaragua tenga un servicio, nuestra familia, un servicio muy oportuno. Esa tirolina sirve por gravedad. Sirve por gravedad de un punto alto a un punto bajo, ya con un sistema de frenado, o si no, simplemente también lo podemos hacer controlado. Con los mismos rescatistas pueden controlar a esa persona, pasarla de lado a lado. Todos estamos preparados en todo, y este invierno estamos preparados para lo que ven. Tanto como los ríos crecen, los barrios, la lluvia, huracanes. Serían esos tipos de emergencias. Y en temas de salud, personal del Centro de Salud de Altagracia abatizó viviendas del barrio El Recreo Norte. Además, explicó a los moradores la necesidad de mantener las medidas higiénico-sanitarias para evitar la proliferación del zancudo transmisor de enfermedades. Para el personal médico, la higiene es fundamental para evitar el dengue, zika y chikungunya, por lo que pidieron a la población acatar recomendaciones de los especialistas en epidemiología. Se hace lo que es la inspección de cada una de las casas, donde se hace lo que es la visita de parte del equipo de ETV, y en eso pues igual se hace la destrucción, eliminación y de criaderos, y aparte de eso se hace lo que es la aplicación de abate. De la misma manera se le explica a la población cuáles son las medidas necesarias para que ayuden también en este aspecto, ya que el dengue no solamente es cuestión de trabajo de salud, sino que también de la misma población, que también nos tiene que ayudar lo que es la parte de higiene, ¿ya? El dengue ahorita está pues en teoría controlado, pero haciendo lo que es la parte de prevención es la que vamos a eliminar un futuro brote. Tenemos 12 brigadas, en cada uno de los barrios se hacen 12 visitas, ¿ya? Entonces, cada mes se hace la visita en cada barrio, ¿ya? Y eso pedimos encarecidamente a la población que nos apoye con lo que es la abertura de las casas para hacer la inspección, la valoración y la aplicación del abate. La buena y ágil atención médica que brinda el personal de salud en las clínicas móviles, asimismo con la facilidad de los estudios de ultrasonido, la entrega de medicinas y el servicio de odontología, son algunas de las razones por las cuales siempre las personas aprovechan este tipo de estrategia de salud preventiva que impulsa el Ministerio de Salud. Estos estudios de ultrasonido, medicina gratuita y atención odontológica fueron los servicios que brindó el personal del Centro de Salud Francisco Morazán a pobladores del barrio Héroes y Mártires de Bataola a través de la clínica móvil.
en atención gratuita, totalmente gratuita, que hay que recalcar, a la población en general, con el objetivo de disminuir las salas de espera a nivel de segundo y primer nivel de atención. La atención es atención médica, que incluye pediatría, medicina interna, medicina natural, medicina general, odontología como parte de la medicina en cuanto a limpieza, extracciones, y también se está brindando lo que es ultrasonografía, ultrasonidos abdominales, pélvico, obstétrico, y atención de farmacia totalmente gratuita. Están enfermitos con gripe, tos y otras cositas que les salieron, pues, ya fuera de lo de la gripe y la tos. ¿Cómo qué cositas? El niño dolor de oído, la niña anda bastante flemita. ¿Muy buena la atención? Pues sí, gracias a Dios sí, el doctor es muy buen pediatra, sí. Recuerde que uno de los principios de la salud es la salud preventiva. La salud preventiva en el momento óptimo y preciso, pues va a ser más económico que la curativa. La paz, el arte y la educación van de la mano en Nicaragua. Por ello, estudiantes del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho realizaron una exposición artística y cultural para fortalecer el respeto mutuo, así como la solidaridad entre las personas. Las canciones tradicionales de Nicaragua, así como las expresiones culturales, promueven la cultura de paz, también garantizan la buena convivencia en la sociedad. Con la música la gente puede expresar sus sentimientos, puede relajarse y también puede enseñar a más gente a expresar ese sentimiento que tiene uno sobre la paz, la tranquilidad, lo que uno siente. También me parece que es importante aprender la música y apreciarla, porque así uno llega y no pierde esos conocimientos de la cultura de la música de nuestra indígena, pues, como lo que es de la marimba. La parte cultural es una forma de liberación de nosotros, sobre todo los jóvenes que estamos metidos en lo que es la cultura de nuestro país. Siento que es una parte de liberar, de relajarnos, de expresarnos y de hacer sentir y transmitir al pueblo las diferentes diferentes idiosincrasias que puede haber y que podemos explotar de nuestro país. Inició este pasado 13 de abril, en saludo al Día Internacional de la Madre Tierra, el Plan Nacional de Escuelas y Universidades Verdes, esto con el objetivo de proteger los recursos naturales. Participan 44 universidades entre públicas y privadas, todas enfocadas a seguir protegiendo a la Madre Tierra a través de acciones que conlleven a su conservación. Contempla un sinnúmero de inauguraciones de arboretum, viveros escolares, también los huertos, pero también tenemos mariposarios en las universidades, las brigadas ambientales. En este mes de abril, que es el mes del amor a la Madre Tierra, vamos a estar realizando juramentación a nivel nacional. Son más de 20 escuelas públicas las que se sumarán a este plan, comprometidas con la plantación de más árboles. Vamos a continuar organizando las brigadas ambientales, que ya sumarán más de 15.000, y que en estas brigadas participan más de 180.000 estudiantes de todas las edades y de las modalidades también. Algo que es fundamental es que se trabaja mucho en la promoción de los valores para la preservación, el cuidado del ambiente, el amor a la madre tierra, también la gestión de riesgo y los valores de convivencia en la comunidad para la protección, pues, de toda la familia. Nuestros jóvenes van a tocar diversos temas, desde el tema de los viveros, la importancia de la reforestación, el tema del manejo de los desechos sólidos, el tema también de la investigación como un aporte también a la sociedad. Y bueno, y hay fuertes expectativas también para que nuestros jóvenes sigan llevando el mensaje de ir mejorando las condiciones ambientales en el país. Del 15 al 30 de abril se realizarán las elecciones de las reinas de la Madre Tierra, jóvenes que tendrán el compromiso de promover el cuidado y conservación de los recursos naturales en cada uno de sus departamentos. Amelia Calderón, TV Noticias. Los jóvenes del Movimiento Cultural Leonel Rugama realizaron una actividad para conmemorar el 44 aniversario del inicio de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Yo
convirtiendo la oscuridad en claridad. Por ello, a los jóvenes organizados en el movimiento cultural Leonel Rugama con la canción Josefana, representativa de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, de la cual los jóvenes continúan conmemorando el 44 aniversario del inicio de esta gesta histórica del 23 de marzo de 1980. Esa jornada que demuestra una vez más que el pueblo nicaragüense organizado inicia también para erradicar y sobre todo para decir presente a esos derechos de nuestra juventud, derechos de nuestra familia, que a través del Frente Sandinista con esta Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, la juventud sigue diciendo presente. En la actividad realizada al pie de los mausoleos de los comandantes Carlos Fonseca y Tomás Borges Martínez, participaron jóvenes que son parte de las diferentes manifestaciones culturales de música, danza, teatro de este movimiento cultural, quienes se identifican como herederos de los legados de los héroes de la patria. Aquí estamos la juventud, con el compromiso de siempre de la juventud de aquel momento, la juventud de todos los tiempos, comprometidos con el pueblo, al lado del pueblo, en todas las luchas y las batallas del pueblo. Creo que también todas las manifestaciones artísticas forman parte de la cultura nicaragüense y queremos, a través de la música que se hizo hace mucho tiempo, también se cuenta la historia de Nicaragua sobre la cultura, sobre las comidas, la idiosincrasia de Nicaragua, y queremos formar parte también de ese movimiento. También en la actividad se presentó la proyección de un video mapping sobre el movimiento a los héroes, video en que se ha documentado las acciones que se realizaron durante la Gran Jornada Nacional de Alfabetización. Héctor Calero, TV Noticias. Y autoridades educativas presentaron el contenido del programa de teleclase que se transmitirá este fin de semana a través de canales estatales de televisión 6 y 15. Detallaron que para los estudiantes de educación inicial se facilitará el aprendizaje de nociones del tiempo, mientras que para educación especial se fortalecerán los aprendizajes de estudiantes con autismo, implementando la lectura de historias sociales. Ahorita el contenido que los niños están abordando es las nociones temporales, lo cual pretendemos lograr y que los niños puedan identificar las nociones del tiempo con actividades de su vida cotidiana. En educación primaria fortalecemos las competencias de nuestros estudiantes a través del conocimiento y medidas de higiene del sistema respiratorio. En educación secundaria, en la asignatura de matemáticas, estaremos desarrollando las habilidades de los estudiantes. En educación de adultos, el tema de promoción de productos y servicios. Estimadas familias, sintonicen las teleclases en los canales, en nuestras redes sociales. Ahí encontrarán en mayor detalle los contenidos que se estarán desarrollando este fin de semana. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Ya regresamos con más aquí en TV Noticias. Hair Extension and more. En el siguiente capítulo de Corona de Lágrimas, hoy, solo por Canal 2, donde el número uno es usted.
de las dos regiones autónomas y de Celaya Central. Se premiarán tres categorías: Reina Amor de Verano con 35.000 córdobas, Señorita Verano con 25.000 córdobas y Señorita Simpatía con 15.000 córdobas. Cabe señalar que por primera vez se está haciendo una ruta turística, donde las candidatas conocerán destinos turísticos de Nueva Segovia y de Ocotal y de Somoto, iniciando el día de hoy y culminará el día de mañana. Visitarán el Cañón de Somoto, los talleres de Rosquilla y otros lugares turísticos de la zona. Este evento iniciará a las 10 de la mañana con una feria gastronómica y artesanal. A las 2 de la tarde tendremos una agenda cultural con las principales escuelas de danza del país, iniciando el concurso a las 5 de la tarde. El día domingo 7 de abril en Dolores Carazo, en El Trapiche y en Estelí. Aquí se premiarán tres categorías: primer lugar de comidas de Cuaresma con 6.000 córdobas, primer lugar de sopas con 6.000 córdobas y primer lugar de dulces con 3.000 córdobas. Y durante la Semana Santa, una época o un periodo marcado por viajes y actividades turísticas, el cambio del dólar registró un incremento que influyó en la actividad económica de este sector. Los cambistas afirmaron que mantienen una tasa de cambio de 36.40 córdobas, mientras que el Banco Central establece la tasa en 36.62 córdobas y los bancos nacionales alrededor de 36.10 córdobas. Solo nacionales le cambié, yo no miré ningún extranjero y era poca, es tanto que hasta el dólar se nos bajó a nosotros para irlo a vender al mercado. Tuvimos que pagarle a los clientes más bajos, aunque a unos iban reacios a que le pagáramos así, pero si el dólar está a 36.62, sí, pero si usted se va al banco, el banco le está pagando a 36.05, 36.10. Estuvo mejor este año que el año pasado, hubo bastante movimiento, claro que sí. Normalmente ya la plaza se pone normal y ya la gente ya pues se está cambiando. En ambas partes vinieron bastante también nacionales y extranjeros. 36.40. ¿Qué tal lo ve usted? Pues, sí, bastante saludable. Sí, porque en otras partes lo están pagando menos. Sí. ¿Usted prefiere venir por acá que ir al banco? Aquí siempre vengo donde yo. Bueno, para comprar comida, que la comida se debe tener más con el eclipse que viene. Y cerca de 60 artistas del tatuaje participarán en la quinta edición de la Expo Tattoo, que se realizará en el Centro de Convenciones Olof Palme en el próximo mes de mayo. Los expositores harán demostraciones de sus habilidades y técnicas en el tatuaje, confirmaron los organizadores, quienes informaron además que durante el evento habrá pasarela de los mejores tatuajes, competencias de Black and Gray y los juegos de Zona Gamer. Estamos realizando esta quinta edición de la Expo Tattoo 2024. Esto en conjunto con nuestro movimiento cultural Leonel Rugama. Estaremos este 4 y 5 de mayo acá en el Centro de Convenciones Olof Palme. Son espacios para también aprovechar también estos espacios que les damos desde el Ministerio, porque el tatuaje es un arte. Hoy en día el tatuaje es un arte y tenemos muchos jóvenes que les gusta este arte, y este es el espacio que da el Ministerio a nuestra juventud nicaragüense. Vamos a tener conciertos de rock, gamer también para los aficionados a la tecnología, pasarela y los bocetos en vivo de estos artistas. Dar a conocer un poco más de lo que es el tatuaje y que la gente deje de verlo como una vagancia o como algo malo. Vamos a estar el 4 y 5 de mayo, recuerden que la entrada es totalmente gratis. Para que vengan, apoyen, hay demasiados buenos artistas, va a haber diferentes dinámicas, ahí van a encontrar de todo un poco. Y en temas de seguridad, un total de 30 presuntos delincuentes fueron capturados recientemente por las autoridades de la Policía Nacional en comunidades rurales de Nicaragua. La mayoría de los detenidos son imputados de robo con intimidación en finca y en viviendas. Además de las capturas, los agentes del orden público resguardaron labores agropecuarias en los 153 municipios del país. En total se realizaron 13.500 visitas a las familias campesinas. Nos trasladamos al campo, ahí realizamos 1.875 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción que incluyen rubros para consumo nacional de nuestra población y rubros de exportación que van desde arroz, frijoles, café,
producción avícola, bovina, porcina y hortaliza. Realizamos inspecciones a 406 camiones con casi 7.000 semovientes, cabezas de ganado, y 141 visitas de verificación a mataderos y rastros municipales. Esto lo hacemos con la intención de controlar la trazabilidad del ganado, la legalidad de su traslado y la legalidad también del ganado que se sacrifica para el consumo nacional y para la exportación. Realizamos finalmente 13.586 visitas de presencia directa a 5.476 protagonistas en 2.061 comunidades y a 2.586 productores en 2.764 fincas y haciendas. Gracias por continuar con nosotros en TV Noticias y por supuesto continúe en Ópticas Prado, porque nosotros queremos darle la mejor información para que cuide su salud visual. Pero para darnos mayores detalles tenemos a Yorlin Castillo, optometrista de Ópticas Prado, que nos va a estar hablando sobre la importancia de la promoción que tienen ahorita para que usted venga y aproveche. Así es, un saludo, ¿verdad? Mi nombre es Yorlin Castillo, soy licenciada en optometría médica. El día de hoy queremos darle una muy buena noticia. Ópticas Prado está celebrando, ¿verdad?, que aunque el verano, las vacaciones se acabaron, pues el sol, ¿verdad?, está con esa intensidad, porque todavía estamos en esa época del año en donde el sol está como más fuerte de lo común. Entonces, en Ópticas Prado tenemos una promoción activa. Ojo con esto, es importante cuidar la salud visual, ¿verdad? Tanto con la medida correspondiente y con los rayos ultravioleta del sol o las luces artificiales. No el hecho de colocar un lente para ver mejor significa que ya estoy completamente cubierto y cuidando mi salud. Es importante recalcar a todas esas personas que trabajan en la agricultura, que trabajan de pesca, que se exponen todo el tiempo en el sol, es importante cuidarnos de los rayos ultravioleta. Es por eso que le recomendamos el lente Transition o, como algunas personas lo conocen, fotocromático o fotogray. La promoción que tenemos activa es que está de cortesía lo que es el lente Blu-ray. El lente Blu-ray es una tecnología que aquí se las voy a mostrar, ¿verdad? Aprovechando que estamos con la paciente que viene refiriendo síntomas similares, ella me dice que cuando trabaja siente molestia, ella se expone al sol cuando, ¿verdad?, tiene que hacer trabajos de campo. Entonces, aquí tenemos un lentecito que si se logra notar, se logra apreciar, se logra ver como un colorcito como azul, ¿verdad? Ese colorcito como azul es lo que se conoce como Blu-ray. Entonces, acá, ¿verdad?, yo me lo voy a colocar para que ustedes noten, él está completamente, ¿verdad?, transparente y se mira el reflejo azul. Es lo que se conoce como Blu-ray, la protección con los rayos ultravioleta, computadoras, celulares, televisor y luces LED. Ahora, vamos a ver acá. Si yo vengo y me expongo a los rayos solares, a los rayos ultravioleta, mi lentecito se torna un poco más oscuro. La intensidad del color que tenga la lente va en dependencia de cuánta radiación solar él está recibiendo. Entonces, por acá, ¿verdad?, yo vengo y lo voy a retirar y me lo voy a colocar. ¿Cómo está el lentecito? Él está completamente oscuro. Entonces, para todas esas personas, por la compra de su lente Transition, que es lo que se pone oscurito, ¿verdad?, recibe completamente gratis la protección del lente Blu-ray, que es la protección con los rayos, pues por decirlo así, artificiales. Generalmente en esta temporada vienen bastantes personas a realizarse exámenes visuales, porque la cantidad de rayos ultravioletas que reciben ahorita, más por las vacaciones de Semana Santa que acaban de pasar, tienen algunos problemitas y por supuesto necesitan cuidarse, y hasta que ya sienten algún daño, algún síntoma de dolor o estorbo en sus ojos, visitan las ópticas. Y por supuesto ustedes están disponibles durante el año, porque no solo en esta temporada tienen que cuidarse, tanto niños como adultos tienen que buscar cómo estar pendientes de su salud visual. Así es, nosotros queremos, ¿verdad?, siempre recalcar que la salud visual es completamente importante, tanto para los más pequeños, ¿verdad?, como para los jóvenes, los adultos. Todos nosotros necesitamos, ¿verdad?, estar siempre, por decirlo así, con la protección adecuada. Ahora, la promoción está activa tanto para lentes monofocales, que son los de los jóvenes, ¿verdad?, para lentes bifocales, que son los famosos lentes del cuadrito, y también los lentecitos progresivos. Es decir, esta promoción aplica
para cualquier tipo de lente. Usted adquiere su lente bifocal y lo desea Transition, recibe completamente gratis lo que es el lente Blu-ray, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿verdad?, la modelo que está presentándonos un lentecito que es de pasta, un lentecito cuadradito. Entonces, tenemos para todo tipo de paciente. Hay pacientes que le gustan los aros metálicos, hay pacientes que le gustan los aros semi al aire, los aritos de pasta, los aritos de color. Entonces, para gusto los colores. Aquí tenemos gran variedad y tenemos una asesoría completa. Si usted viene y tiene la duda de que no sé qué lente me quedaría bien, no sé cuál me gustaría más, no sé cuál va más acorde con mi carita, nosotros aquí en Ópticas Prado lo asesoramos, ¿verdad? Para que usted reciba una atención de calidad desde que usted entra hasta que usted sale. Importante que esta promoción aplica en todos los marcos, en todos los lentes, que las personas vengan a buscar aquí a Ópticas Prado y, por supuesto, también para niños. Así es. Hay promoción, ¿verdad?, para todo tipo de aro, desde la línea de niños, la línea económica y la línea premium. Todas las líneas están aplicando con esta promoción. Quiero hacer énfasis en cuanto a cuidar, ¿verdad?, la salud visual. Hay que cuidarnos mucho de que si presentamos dolores de cabeza frecuentes, sentimos fatiga ocular luego de que pasamos mucho tiempo con el celular o cuando pasamos un largo periodo en la computadora, siempre es importante cuidar su salud. Recomendamos hacer el chequeo visual. El examen es completamente gratis. Si el paciente dice, ok, no, nunca me he hecho examen, ¿cuánto me costará un examen? El examen aquí en Ópticas Prado es completamente gratis. Usted viene y usted nos dice, mire, me quiero chequear, presento tantos síntomas, quiero saber qué puede ser lo que tengo. Nosotros lo revisamos y le damos su diagnóstico y además de su diagnóstico, ¿verdad?, le indicamos cuál sería el lente recomendado por su necesidad. Según la necesidad que el paciente presente, es el tipo de lente que nosotros, ¿verdad?, le recomendamos. Por supuesto, ustedes tienen mucha disponibilidad porque no es necesario hacer cita previa. Las personas vienen, visitan Ópticas Prado y, por supuesto, ustedes lo atienden sin problema. Así es. Nosotros aquí en Ópticas Prado, ¿verdad?, lo atendemos sin problema. Estamos ahorita con tres direcciones, ¿verdad? Estamos aquí de los semáforos de la Asamblea Nacional, tres cuadras abajo. También tenemos una sucursal, carretera Masaya, kilómetro 11.5, 300 metros al oeste, costado norte de la iglesia de Esquipula. Y tenemos una nueva sucursal, ¿verdad?, que pues esa es pues para ayudarnos a todos de que estamos cerca de sus hogares. Estamos ubicados de la UNI del RUPAP, 300 metros hacia abajo. Son las tres sucursales en las cuales nos pueden encontrar. Por supuesto, una invitación para que las personas vengan, aprovechen esta promoción y también que sepan hasta cuándo es válida, por supuesto, para que vengan aquí a Ópticas Prado y cuiden la salud visual de ellos y de toda su familia. Así es, la promoción va a estar activa todo este mes. Se activó, ¿verdad?, para todo este mes. Vamos a tener la promoción para todos los aros de niños, la línea económica y la línea premium. Todas las líneas van incluyendo. Repito, la promoción es por la compra de su lente Transition, recibe completamente gratis su lente Blu-ray. Igual, ¿verdad? Aquí lo vamos a asesorar, vamos a explicarle y les vamos a mostrar cómo es el lente, ¿verdad? Para que así usted tenga idea cómo va a quedar su lente ya con el armazón de su preferencia. Para finalizar, redes sociales de Ópticas Prado, para que estén pendientes de todo lo que ustedes van innovando en esta bonito negocio que está pendiente de la salud visual de todos los nicaragüenses. Así es, nos pueden encontrar en Facebook como Ópticas Prado, ¿verdad? Y también nos pueden encontrar en Facebook como Nueva Óptica Montenegro, ¿verdad? Ya que estamos trabajando con Alianza, ¿verdad?, queremos brindarle a ustedes la mejor atención, una atención de calidad con un profesional altamente capacitado. Contamos con licenciados en optometrías médicas, personal capacitado, que a ustedes, ¿verdad?, desde que ustedes entren al consultorio, ustedes van a notar la diferencia en cuanto a la atención. Detectamos tanto problemas refractivos, problemas, ¿verdad?, de patologías oculares y detectamos cualquier tipo de anomalía que el paciente esté presentando durante la consulta.
Muchísimas gracias, Jorlin, por esta valiosa información. Y familia, usted está más que invitado a venir a Ópticas Prado y aprovechar las promociones que ellos tienen durante este mes de abril. Yo me quedo aquí con Jorlin para que me continúe explicando en qué consiste esta promoción del Blu-ray. Vamos a la segunda pausa. Más adelante tenemos más información. Boletos a la venta en tiendas AMPM y en www.tiqueterani.com. Te invita Cerveza Toña y Ron Flor de Caña. Patrocinan. Quisiera bajar las estrellas. Un evento más de Mashow Productions Nicaragua. Si tienes un emprendimiento y vendes online, Correos de Nicaragua entrega tu producto. Tenemos presencia en 133 municipios con las tarifas más bajas de todo el país. Distribución de mercadería, paquetería y documentos. Con Correos de Nicaragua, tu producto puede llegar tan lejos como vos querrás. Realizamos 14 asambleas de seguridad ciudadana y humana para escuchar y dar respuesta a las demandas de seguridad de la población. Para reducir la peligrosidad de los accidentes de tránsito, ejecutaron 45 retenes, con el resultado de 113 motocicletas y un automóvil ocupados, 475 multas aplicadas y 50 pruebas de alcoholemia. Realizamos caminata en los 12 municipios del departamento de Nueva Segovia, con la participación de 1.405 protagonistas. El jefe policial de Nueva Segovia detalló que la institución puso tras las rejas en este periodo a 9 personas señaladas en delitos de peligrosidad. En los resultados en el enfrentamiento contra la delincuencia están 1 por tentativa de homicidio, 4 por robos con violencia, 3 por abastecedores de droga y 1 por lesiones graves. Preso por tentativa de femicidio, en el municipio de Jalapa se capturó a Tomás Uriel Ramírez Cruz. Preso por robos con violencia, en el municipio de Jalapa se capturaron a Omar Antonio Vilcha Araos y Jason Adolfo Flores Amador. Los supuestos delincuentes y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes para su debido proceso. En Ocotal, Nueva Segovia, Alina Lorío. Y en la última semana, 17 personas fueron arrestadas en el departamento de Chinandega, esto por cometer delitos de alta peligrosidad. La Policía Nacional informó de la detención de 10 personas involucradas en delito de robo en las diferentes modalidades en el departamento de Chinandega. Municipio El Viejo, Juan Antonio Ney Castro, Juan Carlos Lagos López, Sebastián Alexander Rojas, José Francisco Comunguilla, Erasmo Espinosa Herrera, Graven José,
Medina Ortiz, municipio de Chinandega, José Antonio Martínez Medina, 3 pesos por robo con fuerza, municipio de Corinto, Freddy Antonio Guardado Telles, municipio de Chinandega, Cristian Enrique Mendoza Montano, Winston Medardo Rivera Benavides. La evidencia, una motocicleta, un cilindro de gas, 4 pares de sandalias, teléfonos celulares. Agentes policiales dieron con el paradero de Leonel de Jesús Ney por el delito de lesiones graves, por violación y por abastecimiento de drogas. Se capturó a otras 6 personas. 2 presos por abastecimiento de drogas, municipio de Chichigalpa, Jaime Osejo Crawford, Villanueva, Luis Manuel Chávez Díaz. A estos delincuentes se le ocupó 10.1 gramos de cocaína, 104 piedras de crack, 157.6 gramos de marihuana. También se informó de los resultados obtenidos durante la Semana Santa. Les informó Concepción Pozo. Y entre el martes 26 y el domingo 31 de marzo, 28 personas fueron detenidas por conducir en estado de ebriedad en el departamento de Masaya. 14 personas fueron capturadas por la Policía Nacional en el periodo martes 26 al domingo 31 de marzo del año en curso, 11 de ellos señalados de ejecutar robos en sus diferentes modalidades. 8 presos por robo con violencia: David Benjamín Celaya López, Michael José Blas Carvajal, Brian Antonio Murillo Hernández, Carlos Ramón Ramírez Ruiz, Lester José Reyes Alfaro, Vladimir de Jesús Sánchez García, Wilmer Antonio Matute Porras, Elvi Fernando Rugama Martínez. La Dirección de Tránsito detuvo 28 personas que conducían en estado de ebriedad y ponían en peligro la vida de las familias. Se realizaron 173 retenes con los siguientes resultados: 10.800 vehículos y 13.326 personas requisadas, 631 multas aplicadas a conductores por infracciones a la ley de tránsito, 28 conductores detenidos por conducir en estado de ebriedad, 25 motocicletas ocupadas y 3 camionetas por incumplimiento a las normas de circulación vial. Las recomendaciones para los conductores son las mismas todos los días: acatar las leyes de tránsito para evitar sucesos lamentables. Conductor, no exceder los límites de velocidad. Conducir o caminar en estado de ebriedad puede convertirle en víctima de accidente de tránsito. El compromiso de la institución sigue siendo proteger la integridad de las familias nicaragüenses. Para ello, ejecuta planes de vigilancia y patrullaje en todo momento. Alexander Méndez, TV Noticias. En lo que va del año, las comisarías de la mujer en todo el país han recibido 321 denuncias por violaciones a féminas. En dicho periodo, los agentes del orden han capturado a 170 acusados y resuelto 195 casos. Las autoridades de la institución del orden instan a las víctimas a denunciar a los agresores y abusadores lo antes posible. Para ello, existen 309 comisarías de la mujer. De acuerdo a las estadísticas policiales, en Managua se han recibido el mayor número de denuncias por abusos contra las mujeres y niñas. Desde enero, del 1 de enero, hasta el día de ayer, miércoles 3 de abril de este año 2024, hemos recibido 321 denuncias, 170 detenidos, 195 casos resueltos. Y en el periodo que estamos informando, del 28 de marzo al 3 de abril, tenemos 17 casos, 9 autores circulados, 8 detenidos, principalmente en Jinotega, Nueva Segovia, Triángulo Minero, Matagalpa, Masaya, principalmente en estos departamentos del país. Luego tenemos el delito de abuso sexual. Del 1 de enero al 3 de abril llevamos 237 denuncias, 119 detenidos, 129 casos resueltos. Y particularmente en esta semana llevamos 5 casos, 3 autores circulados, 2 detenidos, principalmente en el departamento de Managua. La seguridad ciudadana y principalmente de las mujeres en el departamento de Carazo tiene mayor fortaleza, ya que recientemente fue inaugurada una nueva comisaría de la mujer en el municipio de La Conquista. Con el propósito de garantizarle seguridad y bienestar a las mujeres del municipio de La Conquista, las autoridades policiales inauguraron su nueva comisaría de la mujer en esta localidad caraceña.
brindan protección, ayuda y orientación a las personas, principalmente a las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Que viene a fortalecer y a concretizar aún más esos derechos que nuestro gobierno ha restituido y también que ha reconocido a la mujer. La familia de esta localidad destacaron la importancia de la apertura de la comisaría de la mujer para garantizar la seguridad de las féminas. Poner en acción la comisaría de la mujer y que haya más beligerancia en el tratamiento de las mujeres. Y darle el derecho a la mujer que antes no lo tenía. Hoy le da la igualdad y esto viene a reconocer, ¿verdad?, a la mujer, que todos somos iguales. Durante el acto inaugural, los delegados de las distintas instituciones destacaron el trabajo que se viene realizando para el bienestar de las familias. Podemos venir, alzar nuestra voz y a exponer cualquier situación que atente contra nuestra integridad física y emocional. Entonces, trabajamos de la mano como instituciones, no solamente policía y alcaldía, con todas las instituciones de nuestro buen gobierno. Nosotros trabajamos en función de que nuestro municipio avance cada día más. Con la apertura de esta nueva oficina son 308 comisarías de la mujer que se han aperturado a nivel nacional. Desde Caracas informó en TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa. Recuerde que toda esta información la puede encontrar de manera ampliada en el sitio web www.canal2tv.com. Hacemos otra pausa comercial, ya regresamos con más aquí en TV Noticias.